Bienvenidos a un nuevo espacio informativo de Cablemel Televisión y saludos un día más a los oyentes de Cablemel Radio en esta jornada de miércoles 24 de febrero. La ciudad autónoma de Melilla suspendió varios concursos públicos para adjudicar a Eulen la seguridad privada municipal con el objetivo de beneficiar a la mercantil y seguir con el fraccionamiento fraudulento de servicios mediante los contratos menores. Así lo asegura la Guardia Civil, que investiga la operación Tosca. Además, el Instituto Armado detalla que las licitaciones públicas eran suspendidas cuando peligraba la adjudicación a esta empresa y detalla la redacción de pliegos a su medida. Funcionarios y cargos públicos de la ciudad autónoma de Melilla perpetraron la contratación ilegal de Eulen mediante argucias deliberadas en el seno de la Consejería de Seguridad Ciudadana. Así lo asegura la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que investiga la operación Tosca. La Guardia Civil concluye que los hechos encajan en los presuntos delitos de prevaricación y fraude. Apuntan principalmente como responsables al director general de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo, quien fue detenido en febrero de 2015, y a dos secretarias técnicas de la Consejería. La administración local buscó en primer lugar retrasar todo lo posible los concursos públicos durante años para seguir pagando a Eulen con el fraccionamiento fraudulento de los servicios mediante contratos menores. Seguridad Ciudadana suspendió hasta tres licitaciones para adjudicar a Eulen los servicios de vigilancia de dependencias municipales con actos administrativos anómalos, inverosímiles y anormalmente contradictorios, según consta en el sumario. El gobierno del Partido Popular de Melilla suspendió los concursos públicos con intencionalidad dolosa cuando podía estar en peligro la adjudicación de los contratos a Eulen al presentarse contra otras empresas del sector. La Guardia Civil afirma con absoluta rotundidad que los concursos se suspendieron siempre que Eulen competía con otras empresas líderes del sector. En cada suspensión de los concursos públicos, Seguridad Ciudadana aprovechaba para perfeccionar los pliegos para que los criterios subjetivos o juicios de valor pesaran más que los criterios objetivos, ejerciéndose así un control total en la adjudicación del contrato. Pero por si no fuera suficiente, el Ejecutivo local incluyó en los pliegos condiciones arbitrarias y discriminatorias para que ninguna empresa pudiera competir contra Eulen en los concursos. De esta manera, mediante el amaño de concursos públicos, la ciudad autónoma dejó el fraccionamiento ilegal de contratos menores. Por su parte, el Partido Socialista exige al Gobierno explicaciones sobre los contratos de seguridad de la ciudad autónoma para que no se repitan los tratos de favor hacia Eulen, como así consta en la investigación de la operación Tosca, que, como les contamos, acusa a varios cargos públicos del Gobierno local de beneficiar ilegalmente a Eulen sorteando concursos públicos y adjudicándole a dedo cerca de 10 millones de euros mediante contratos menores. El Partido Socialista exige explicaciones al Gobierno local sobre las presuntas ilegalidades detectadas en los contratos entre la ciudad autónoma y Eulen. El sumario de la operación Tosca revela que varios cargos públicos del Ejecutivo local actuaron de forma deliberada, planificada y orientada a beneficiar arbitrariamente a Eulen, sorteando concursos públicos por más de 10 millones de euros. Por todo ello, los socialistas fiscalizarán en la Comisión de Control los contratos de seguridad para comprobar si continúa este tipo de gestión arbitraria. Pero creemos que con esa, Frías, Calderón y Antón tienen que dar a la ciudadanía muchísimas explicaciones, porque estamos hablando de una cosa muy seria, que es de dinero público, el dinero de todos y cada uno de los melillenses. El PSOE asiente que una vez más la gestión del Gobierno local está bajo sospecha, de ahí que considere fundamental la implantación de mejores medidas de control del dinero público para que no se vuelvan a dar este tipo de situaciones. La investigación policial revela que los exconsejeros Ramón Antón y Francisco Javier Calderón, así como Guillermo Frías y Daniel Conesa, actuales miembros del Gobierno del Partido Popular en Melilla, adjudicaron a Eulen ilegalmente cerca de 10 millones de euros mediante contratos menores. Cabe recordar que la Guardia Civil, en el marco de esta investigación, detuvo en febrero de 2015 a los responsables de Eulen en Melilla, al director general de Seguridad Ciudadana y al gerente de Promesa. Y hablando de control, Ciudadanos Melilla ha presentado una moción para que se constituya una comisión de transparencia. Una de las medidas que se pondrían en marcha sería el pleno funcionamiento del portal de transparencia de la ciudad. Ya existe una ley de transparencia que debería asegurar el buen gobierno y frenar los casos de corrupción y la sombra de sospecha que recae sobre algunos organismos públicos. Sin embargo, el Partido Ciudadanos cree que no se está aplicando plenamente. Por este motivo, la formación que dirige en Melilla Eduardo de Castro quiere presentar una moción para que se constituya una comisión de transparencia y buen gobierno que responda a la demanda social de una administración menos opaca. Una comisión especial de transparencia y buen gobierno de la comunidad autónoma de Melilla, para que todos los grupos que estamos en esta asamblea
iniciemos juntos una nueva etapa más abierta al ciudadano, porque ya ha llegado un momento que no caben más excusas. Los continuos casos de corrupción que todos conocemos, tanto de unos como de otros, nos obliga a contribuir a la regeneración democrática que tanto insistimos, a cumplir a rajatabla la ley y a no crear ninguna sombra de sospecha, por muy pequeña que sea y que tanto daño hace a la política. En nuestra ciudad existe un portal de transparencia, pero creen desde Ciudadanos que no está actualizado y que falta información, por lo que piden que datos de ciertas entidades, como la UNED, Envismesa, el Patronato de Turismo o la Fundación Melilla Ciudad Monumental, también se reflejen en esta página web. La ciudad autónoma utiliza una escala de 80 puntos para medir el nivel de transparencia. Melilla no llega ni a los 24, lo que para Ciudadanos resulta preocupante. La CAN, la propia ciudad autónoma, mide su nivel de transparencia usando unos parámetros, unos índices que se llama índice de transparencia, el INCAO sería la nomenclatura, que es una herramienta de una ONG internacional, Transparencia Internacional, y esa herramienta que tiene una escala de 80 puntos, pues bueno, en Melilla se llega con esa herramienta a 24, sobre esa escala de 80. Entonces nos resulta preocupante, sabemos que ya poco tiempo, pero nos resulta preocupante de que no se llegue a más puntuación. La propuesta ya ha sido presentada a todos los grupos de la Asamblea y desde Ciudadanos dicen estar dispuestos a negociar el documento. Lo importante, recuerda esta formación, es la necesidad de regenerar las instituciones. El Pleno de la Asamblea ha dado el visto bueno esta mañana para que la Unión Temporal de Empresas, FCC Urbaser, siga prestando el servicio de recogida de residuos urbanos durante 2 años más. La UTE FCC Urbaser seguirá prestando el servicio de recogida de basura hasta abril de 2018, tras aprobar el Pleno de la Asamblea la prórroga de 2 años contemplada en el contrato. Aunque los votos del Grupo Popular y PP le hubieran bastado para sacar adelante el asunto, el Gobierno ha querido atender la reclamación de CPM y PSOE para un mayor control por parte de la Administración respecto de las condiciones laborales recogidas en el contrato. CPMistas y socialistas defienden que estas no se cumplen por parte de la empresa debido a la pasividad del Ejecutivo. Tenemos la plantilla en cerca de 90 personas, que serán fijas, por supuesto, de los 277 que asumía la empresa. Por lo tanto, eso al día de hoy es más que suficiente para saber que en política laboral no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo no porque la empresa no haya querido, porque está muy claro que la empresa tenía unas obligaciones, sino porque nosotros no hemos exigido el control suficiente. Hay que controlar y ver en el aspecto técnico si los camiones cumplen las normas de seguridad. La propia empresa se beneficia de la fiscalidad de Melilla, pero no paga esa bonificación de la Seguridad Social a los trabajadores. El consejero de Medio Ambiente ha defendido el actual contrato al considerar buenos los pliegos de condiciones, razonable el coste del servicio y, sobre todo, teniendo en cuenta que FCC y Urbaser copan más del 60% de este tipo de contratos en toda España, por lo que la convocatoria de un nuevo concurso no hubiese garantizado un cambio en la titularidad del servicio. En cuanto al problema laboral, Manuel Ángel Quevedo se ha comprometido a mediar entre la empresa y los sindicatos, solicitando incluso informes externos que garanticen el cumplimiento de los compromisos contemplados en el contrato. No tenemos ningún problema en asumir el compromiso con ustedes de profundizar más, si cabe, en el seguimiento y control de los aspectos laborales contemplados en los pliegos, fundamentalmente el volumen de personal, en, como ya he dicho, en sus más diversos aspectos y detalles. Asimismo, venimos manteniendo, como he dicho, reuniones tanto con los representantes de los trabajadores como con la empresa. Y seguiremos haciéndolo para, evidentemente, sin asumir competencia de la autoridad y la jurisdicción laboral, que no somos, colaborar con una labor de mediación a buscar soluciones entre las partes que faciliten la mayor estabilidad de los trabajadores, la consolidación de sus derechos y el mejor funcionamiento del servicio. Mientras Ciudadanos ya había anunciado desde un principio su voto a favor, CPM ha confiado en el compromiso manifestado por el Gobierno para otorgar su apoyo a la prórroga. No así los socialistas, que mantienen sus reservas y han optado por la abstención.
Con esta prórroga, valorada en 22,5 millones de euros, se da por finalizado el contrato. El Gobierno ha anunciado que comenzará en breve a elaborar los pliegos del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de la ciudad, cuyos trabajos de redacción son tan complejos que se prolongarán durante más de un año. Por otro lado, los empleados de las ludotecas han ganado el conflicto colectivo contra CLECE y MEPI. El juzgado de lo social ha fallado a favor de los trabajadores representados por Comisiones Obreras e indica que CLECE debe respetar las condiciones laborales que los empleados tenían cuando MEPI controlaba estas ludotecas. Los trabajadores de las ludotecas públicas de Melilla han ganado en primera instancia una demanda colectiva que presentaron en julio contra CLECE y la asociación MEPI. El conflicto con los trabajadores, que ha derivado en la sentencia a su favor, comenzó cuando la ciudad autónoma sacó a concurso la gestión de las ludotecas, antes gestionada por MEPI mediante convenios a dedo, y la adjudicó con el consiguiente personal subrogado. Francisco Torres, secretario de Organización de Comisiones Obreras, ha explicado que CLECE se negó a respetar el tipo de contratación de los empleados, su antigüedad e incluso su sueldo. No es lógico que una empresa coja un personal subrogado y no cumpla con las condiciones del contrato, porque el personal subrogado viene en un anexo en el contrato. A la larga, ¿qué se puede considerar? Un incumplimiento del contrato. Torres ha detallado que si la implicación de la ciudad autónoma hubiera sido mayor, el conflicto se podría haber solucionado sin la necesidad de llegar a los juzgados. Apunta que el Ejecutivo local ha estado ciego y sordo en este caso. Luego estaría el papel de la Administración, en este caso del Gobierno local, que en este caso está ciego y sordo. ¿Vale? Ciego y sordo. Y estamos en tiempo de que esa ceguera y esa sordera no se haga crónica. Torres ha concretado que durante el periplo judicial han solicitado varias reuniones con miembros del gobierno local. Ante la insistencia, Comisiones Obreras logró reunirse con el consejero de Bienestar Social. Sin embargo, apunta que esperan desde agosto una reunión con el presidente del Ejecutivo para trasladarle los problemas de los trabajadores. La situación de la treintena de empleados de las ludotecas es algo ya enquistado. Ya con MEPI estuvieron hasta 4 meses sin cobrar. Los trabajadores se podían tirar 3 y 4 meses sin cobrar. Vale, luego cobraban, después de mucho tiempo cobraban, pero eso es una situación insostenible para en una casa, en una unidad familiar. Y luego otro problema que era que todos los trabajadores estaban en fraude de ley. Quiere yo decir que por el tiempo que llevaban trabajando en la asociación MEPI, los trabajadores ya tenían que haber estado fijos hace mucho tiempo. Como la sentencia no es firme, CLECE ya ha anunciado que la recurrirá, según ha apuntado Comisiones Obreras. Cambiamos de asunto. Después del pronunciamiento de la Comisión Europea, el Partido Socialista matiza que el comisionado europeo no avala las devoluciones en caliente, sino el texto literal de la ley de extranjería que introdujo el rechazo en frontera, siempre y cuando recalca que se cumpla la salvaguarda sobre protección internacional. ¿En qué? Esta redacción, que es la que se ha aprobado, lo que no ha habido es un aval de estas devoluciones en caliente, sino un aval al texto, que hay una diferencia significativa. Dice que esta redacción que se introdujo con el Partido Popular en la ley de extranjería implica que ante un salto en grupo de la valla fronteriza, España debe brindar la posibilidad de pedir asilo, como acometer, si es el caso, un procedimiento de expulsión individualizada y con garantías, algo que en una devolución automática o en un grupo de inmigrantes no se cumple. El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, y el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, firman este miércoles el protocolo de ayuda económica con motivo del terremoto que afectó a Melilla el pasado 25 de enero. El Ejecutivo local estableció en 12 millones de euros la ayuda necesaria para paliar los desperfectos. El vicepresidente primero de la ciudad, Manuel Ángel Quevedo, recuerda que se trata de un protocolo y que lo ideal sería poder aprobar un nuevo Real Decreto específico para Melilla con el fin de recibir las ayudas y que sea la propia ciudad la que gestione el dinero y no el Gobierno central. Esta medida, de momento, no es viable mientras haya un Gobierno en funciones. Bueno, el protocolo, ahora mismo hemos recibido un último mensaje hace media hora y está listo prácticamente, pero realmente ya estamos en el paso siguiente, que es el Real Decreto, que es el que ya, de alguna forma, contemplará exactamente las especificidades que nosotros queremos. Bueno, el Real Decreto nosotros haremos. Vamos, tenemos hecha ya la propuesta. De hecho, se le ha mandado los temas generales ya incluso redactados. Entiendo que el tema es que pase por Consejo de Ministros, fundamentalmente. Lo que pasa es que, como sabéis, pues tenemos un Gobierno en funciones y,
y hay una sesión de investidura el próximo mes de marzo, con lo cual intentamos que esto sea lo antes posible. Cierta intranquilidad y miedo es normal cuando sucede un terremoto, pero si los síntomas persisten a lo largo de los días, hay que buscar la ayuda de un profesional. Nunca se sabe cómo vamos a reaccionar ante una situación desconocida. A raíz de los terremotos que están teniendo lugar en nuestra ciudad, muchos melillenses se preguntan si cierta ansiedad o miedo en el momento del seísmo son normales. Los psicólogos aseguran que esos sentimientos están dentro de lo aceptable, aunque todo depende de los daños que ha podido causar el terremoto a nuestras viviendas o en nuestro entorno social. Nuestras vivencias anteriores también son muy importantes a la hora de afrontar una situación de este tipo. Durante los primeros momentos son reacciones normales. Es verdad que también se ha ido experimentando por parte de la mayoría de la población, pues que a medida que avanzaron los días nos acostumbramos todos un poco a este vaivén. Hay personas que sí se vieron más afectadas y demás. También todo depende, los efectos de un terremoto dependen de los daños que causen, tanto a nivel material como a nivel social, es decir, ¿en qué manera de qué manera tú te has visto afectado? Evidentemente, un terremoto en el que se han sufrido daños considerables, como el que ocurrió en Lorca, pues los daños psicológicos son mayores en la población. Los profesionales recomiendan, ante todo, normalidad. Los síntomas deben desaparecer al día siguiente del terremoto. Si la ansiedad y el miedo van a más, si revivimos en nuestra mente el terremoto o incluso si pensamos que tenemos alguna dolencia física y el doctor no encuentra ninguna enfermedad, es cuando se recomienda buscar la ayuda de un profesional. Cuando vemos que va a más o que no baja, entonces es cuando debemos de preocuparnos. Es decir, ¿qué síntomas son? Hiperventilación, revivir un terremoto, miedo intenso, escapar de situaciones. Bueno, hubo gente que incluso dice, yo me voy a ir a dormir a Los Pinos, y que lo ha seguido haciendo. Conozco gente que acampa en plazoleta. Bueno, es verdad que en ese primer momento esa reacción quizás fue un poquito más normal, pero ahora todos tenemos que ir acostumbrándonos un poco a que a lo mejor un tiempo va a ser esta la situación. Sudoración, taquicardia, falta de concentración, es decir, tú sientes que no puedes concentrarte en el trabajo, que no puedes finalizar las tareas y que revives esa imagen continuamente, y un miedo extremo. En el caso de los más pequeños, los mayores que les rodean deben transmitir en todo momento sensación de tranquilidad. También es importante el papel de maestros y profesores. Siempre que se pueda, deben poner vídeos ilustrativos de cómo actuar ante un terremoto y continuar con las tareas docentes cuando se trate de seísmos de poca intensidad. La Guardia Civil ha recuperado varios equipos informáticos de alta gama robados en Holanda el pasado mes de diciembre y ha detenido al individuo que conducía el vehículo que los llevaba ocultos. La Guardia Civil ha detenido al conductor de un coche que ocultaba equipos informáticos robados en Holanda con un valor en el mercado superior a los 13.000 euros. La mercancía fue hallada en un vehículo ocupado por el arrestado que había desembarcado del buque procedente de Almería. Entre los bultos que portaba había múltiples bolsas y maletas que contenían ropa y otros efectos, entre ellos gran material informático, cámaras fotográficas y teléfonos móviles. El detenido es un ciudadano de nacionalidad marroquí de 29 años de edad con tarjeta de residencia en Holanda. Está acusado de varios delitos de robo con fuerza en las cosas. El cine y la novela negra se convierten en protagonistas durante 3 días en la UNED. Este miércoles arranca en la UNED el curso Novela Negra y Cine Negro. 3 intensos días de conferencias, proyecciones y debates sobre este género literario con los que el centro asociado pretende recuperar el formato Cineforum. La idea de la proyección de una película y al mismo tiempo luego pues la posibilidad de abrir un debate. Un debate en el que cada uno vea su análisis de la película y al final pues termina enriqueciéndote, no solamente ver, sino también debatir, pensar, debatir y llegar a conclusiones. Marta Sanz, consagrada escritora española con varios premios a sus espaldas, es la encargada de inaugurar estas jornadas con la conferencia Márgenes y Géneros en el Noir y el debate con los oyentes sobre la proyección de la película El Año Más Violento. Justo Navarro y Víctor del Árbol completan la terna de escritores que participarán en este curso.
se enmarca en la rama Extensión Cultural de la UNED y, después del género cómic y de la literatura africana, en esta edición le ha tocado el turno a la novela negra. Sí, el noir, porque bueno, la novela negra surge, el novela negra, cine negro, surge en Estados Unidos, ¿no? En los años 30, años 40 del pasado siglo XX. Es un momento de entreguerras, hay que entender que el mundo se estaba tambaleando, estábamos a punto casi de llegar a la Segunda Guerra Mundial. Y todo eso hace que sea un género muy especial, muy influido también en lo estético por el expresionismo, ese expresionismo en el que es necesario que el hombre saque una serie de elementos interiores y sacarlo y expresarlos de una forma tan brillante en pintura, en cine, etc. Esta actividad está abierta a todos los melillenses y su inscripción está premiada con créditos de libre configuración para los estudiantes. Para ocasiones especiales, para tus momentos más íntimos, para tomar grandes decisiones. Joyería Orly y Joyería Londres patrocinan este espacio. La Unión Deportiva Melilla recibe el domingo en el Álvarez Claro al Linares Deportivo, un choque en la parte baja de la tabla y vital para las aspiraciones azulinas de estar más cerca de la salvación. David Cubillas, ariete del conjunto de Granero, asegura que no servirán de nada los puntos conseguidos en San Roque si no son capaces de ratificarlos en casa. Y no, sabemos que de nada sirve, de nada sirve si venimos aquí el domingo y no hacemos las cosas bien, de nada sirve lo que hicimos en San Roque, ¿no? Sabemos que llevamos una dinámica buena, dos partidos sin perder, partidos sin encajar goles, y hay que ratificarlo el domingo ante un buen rival, un rival que está ahí jugándose las habichuelas con nosotros, y veremos, ya te digo, súper confiados en sacar los tres puntos hacia adelante aquí en Melilla. Un partido típico de segunda vez, creo yo, donde los dos equipos se juegan bastante en cosas, la estrategia puede ser una clave fundamental dentro del mismo partido. Ya te digo que competir, y yo creo que eso va a ser una de las claves, competir más que ellos, que no vean que es un partido fácil y que sepan que se van a encontrar un Melilla complicado, ¿no? Y con el segundo puesto ya asegurado, el Club Melilla Baloncesto está disfrutando de este miércoles de descanso en la semana previa al partido del Prat. Pelayo Larraona, con menos presencia desde la llegada de Jorge Sanz, se muestra optimista con respecto a la remontada sobre el líder, Valencia. Sí, hombre, la verdad que estos partidos son de los que no te puedes despistar nunca, porque se supone que somos favoritos, vas allí, en cuanto te relajes un poco, te ves que te caen por todos los lados, la verdad. Así que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo y vamos como tenemos que ir, no creo que haya problema. No sé si es por la relajación de que vemos un resultado bueno y la gente, el equipo ya parece que dice, bueno, se deja llevar, digamos, la palabra, y se conforma un poco a lo mejor, entonces nos equivocamos ahí, pero en cuanto encontremos ese punto de regularidad, va a ser muy difícil que nos ganen. Hombre, confiamos en que Valencia tenga un traspié, eso está claro, porque también nosotros tenemos que jugar contra ellos en la vuelta y miramos hacia arriba siempre nosotros. O sea, está claro que es complicado, son tres victorias, Valencia está en un buen momento, pero confiamos en que pueda pinchar algún partido. Y Marco Suga, gran protagonista en los dos últimos partidos del Club Melilla Baloncesto, con dos canastas sobre la bocina. Ha pasado a formar parte de la historia del decano de la LEP, el escolta madrileño, ha entrado con 201 en el top 5 de mejores asistentes de la historia del equipo. Le quedan cerca de 70 asistencias para coger al cuarto mejor asistente, Ron Radland, y casi 200 para alcanzar al mejor de toda la historia local, el argentino Diego Ciorciari. La peña barcelonista, repasamos ahora los resultados de la jornada del fin de semana. De División de Honor de Juveniles, se impuso al Mutrallil por 5-2 en un choque que se decidió en la recta final. La peña barcelonista se encuentra en un gran momento de juego en la recta final de la competición, como así lo ha demostrado con su victoria ante uno de los gallitos de la competición, el Mutrallil,
al que venció por 5-2. El partido comenzó con dos equipos que salieron desde el inicio a buscar los tres puntos, aunque fueron los granadinos los primeros en adelantarse en el electrónico en un error de la defensa blaugrana, pero los hombres de Gaby lograron empatar rápidamente y devolver las tablas en el electrónico, cerrando la primera mitad en 1-1. La segunda parte arrancó bien para el conjunto de Gaby, con un tanto de Pablo que puso el 2-1 en el marcador, pero los granadinos lograron empatar nuevamente 2-2, aunque a partir de ahí el conjunto melillense tomó la rienda del choque y con certeros contragolpes logró ponerse por delante de 3-2. Con el portero jugador, el equipo de Motril intentó buscar nuevamente las tablas, pero el equipo de Gaby supo defenderse para llegar con autoridad a la meta del Mutrallil y hacer dos tantos más. Con el choque ya roto, el entrenador melillense Gaby Jiménez destacó el trabajo de su equipo y de sus jugadores y la importante victoria ante uno de los equipos de la parte alta de la tabla. Sí, gracias a Dios, los chicos se merecían esto y ante un gran Motril, pues el equipo creo que ha sido mejor que ellos. Sí, la tenemos clavada porque deportivamente fuimos superiores, pero lo que es una pena es que aquí en Melilla, que yo tenga que aguantar insultos en mi casa, pero bueno, en frío y en caliente tengo que actuar de buena fe, estoy dando ejemplo aquí a los chavales y lo importante es que esos chicos que están a mi espalda, yo creo sinceramente que mal sabor de boca. Tenemos que tener un puesto ahora mismo en vez de ser quinto, segundo clasificado, puede ser. Con este resultado, el conjunto melillense sigue escalando puestos en la tabla clasificatoria. Y el Sporting Constitución, que consigue una victoria motivante ante el Bujalance, al que venció por 2-1 en un choque muy igualado. El Sporting Constitución sigue demostrando que aún tiene mucho que decir en esta liga. Los melillenses se impusieron al Bujalance por 2-1 en un choque muy igualado que se resolvió en la recta final del encuentro. Desde el inicio el equipo de Cuenca demostró que iba por el choque. Así Bilal en el minuto 1 de juego tuvo la primera oportunidad para el conjunto local. El partido estuvo abierto en los primeros minutos, pero fue el Sporting el que más peligro creó, disponiendo de las mejores ocasiones. Nessing fue el más activo de los melillenses, con varias acciones que pudieron terminar en gol. Nessing intentó una vaselina, pero otra vez el guardameta cordobés despejó el esférico al filo del descanso. Ya en el segundo tiempo, el Bujalance se adelantó en el marcador, con un tanto de Antoñito de lejos, que sorprendió al meta Bruno cuando solo había transcurrido un minuto de esta parte. Pero el equipo melillense fue constante y no arrojó la toalla en ningún momento. Estaba claro que el gol tenía que llegar, el gol de los melillenses en pleno asedio a la meta cordobesa. Y en el minuto 34, Moja, dentro del área, aprovechó un pase de Gustavo desde la esquina para poner las tablas en el electrónico. Tras el gol, lo de Raúl Cuenca siguieron intentándolo. Y en el minuto 34, Moja envió fuera un pase de Francis. El Bujalance pudo adelantarse nuevamente, pero Bruno detuvo en el 37... un doble penalti lanzado por Antoñito. Los melillenses lograron el 2-1 en el minuto 38. Bilal, tras varios rechaces, acertó a introducir el balón en la meta de Alex para subir al marcador el 2-1, con el que concluyó el partido. Hasta aquí la información deportiva. Mañana las consecuencias de la expulsión de José Carlos Granero. Atención. Y ahora les dejamos con este vídeo de motivación realizado por la Unión Deportiva Melilla para animar a los melillenses a acudir al estadio. El domingo a las 12 ganaremos juntos. Llenemos el Álvarez Claro. A por los tres puntos. Vamos, Melilla. Tu motivación es mi gasolina. Vamos, Melilla. Vamos, Melilla. Juntos lo conseguimos. Vamos, Melilla. Todos somos el Melilla. ¡Vamos, Melilla! ¡Vamos, Melilla! ¡Vamos, Melilla! ¡Vamos, Melilla! Y nosotros le dejamos ya con la previsión del tiempo. Gracias y hasta mañana. Gestionamos hipotecas, ventas y alquileres. Y si contratas nuestra administración de comunidades ahora, tendrás los dos primeros meses gratuitos. Grupo Crevia patrocina esta sección.
Mañana jueves amaneceremos con los cielos cubiertos y se mantendrán así a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 17 de máxima. El viernes los cielos aparecerán nublados y se irán despejando a lo largo del día. Las temperaturas descenderán con una mínima de 12 grados y una máxima de 16. Para el sábado tendremos los cielos nublados y se irán despejando a lo largo del día, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 16.